Muy buenos días a todos, qué gusto que estén aquí con estos másters, estos talleres de especialidad que se han generado por medio del Instituto de Capacitación Musical y con el apoyo de Musitec AC. Estos eventos se están llevando a cabo por tratar de difundir la cultura musical, la educación musical, y invitando a jóvenes músicos, jóvenes, no tan jóvenes, pero gente que puede aportar mucho al conocimiento de nuestro instrumento. Me da mucho gusto que estén aquí, yo conozco a muchos de los músicos que se encuentran este día, y los felicito, porque a veces creemos que sabemos todo, creemos que todo lo dominamos, y el hecho de que estén aquí habla muy bien de ustedes, habla muy bien de la gente que quiere aprender. En 2 horas y media, en 3 horas, es imposible aprender a tocar un instrumento. Pero cuando la persona que está aportando el conocimiento de este instrumento, algunas cosas nos son importantes y algunas nos dejan mucho en nuestro conocer de nuestro propio instrumento. Yo los felicito a todos por estar aquí este día y pues que disfruten este máster, este taller de especialidad de este excelente músico que este día nos va a comunicar pues muchas cosas de su experiencia en este hermoso instrumento que es la trompeta, uno de los instrumentos que a mí me parece maravillosos y muy complicados. Un instrumento que ustedes que lo tocan saben la dificultad que tiene este instrumento en todos los sentidos. Así que les damos la más cordial bienvenida y qué bueno que lo disfruten mucho. Me voy a permitir comentar algo de este joven músico con una ya muy larga trayectoria. Él forma la Big Band, una Big Band creada con la finalidad de aprender el idioma del jazz en el año 2012. Y fueron dirigidos por uno de los más grandes músicos y arreglistas de este país, el gran pianista, arreglista y compositor Enrique Neri. Durante este tiempo han tenido varias presentaciones en foros como el Foro Coyoacanense, la Sala Silvestre Revueltas, programan los mejores músicos ejecutantes y actualmente se encuentra grabando su primer disco que estará en las principales plataformas a mediados de junio. La Big Band está conformada por esta Big Band que él ha formado, está formada por 19 músicos profesionales. La mayoría de los integrantes son jóvenes, pero a pesar de su corta edad, ya están como principales ejecutantes de la música jazz en el país. Me estoy refiriendo a Jorge Tlaxcalteca, director y fundador, músico nacido el 4 de febrero de 1987, acompañado a distintos artistas en el mundo de la música pop, como Edith Márquez, Kalimba, Juan Gabriel, Cristian Castro, etc. Y en la escena del jazz participó como trompetista de la Tlaxcalteca Latin Jazz, proyecto familiar de gran importancia en México, acompañando al gran trompetista Arturo Sandoval y tocando en los principales foros. A la edad de 26 años decidió tomar un camino propio en la escena del jazz bajo el cobijo y la dirección del maestro Enrique Neri y sus arreglos de Big Band. Actualmente se encuentra dirigiendo su primer disco de Big Band y en él se encuentran 2 temas inéditos que darán mucho de qué hablar en este 2018 y quiero presentar y pedir un aplauso para recibir a este gran músico mexicano, el maestro Jorge Tlaxcalteca. Muchísimas gracias al maestro Chavita, un fuerte aplauso. Y bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes. Yo creo que el primer paso para salir adelante es este, levantarse de la cama, levantarse del sillón y empezar un nuevo camino. Yo creo que muchos quisiéramos solucionarlo todo desde casa,
haciendo clic en el celular, pero no, hay muchas cosas que no puedes hacer con un clic. Tienes que estudiar, y si no estudias, no va a pasar nada. Bueno, les voy a platicar según mi experiencia. Yo creo que, amigos míos, ustedes han escogido uno de los instrumentos más difíciles, que es la trompeta. Yo en mis inicios empecé con saxofón, y bueno, sin en cambio, yo he visto que tengo, soy familiar de muchísimos músicos, y sin en cambio he visto que ellos pueden tomar unas vacaciones de 8 días y regresar, y a lo mejor no se van a sentir técnicamente bien, pero su instrumento va a sonar. Yo no soy pianista, y si le hago así una tecla, va a sonar. Yo no soy baterista, y si le hago así con la baqueta, va a sonar. No con el swing, no con el groove de un baterista, pero va a sonar. La trompeta no. Si no tienes la capacidad de vibrar como debe de ser, no va a sonar. Y si dejas 3, 4, 5, 6, 7 días sin estudiar, así seas profesional, no te va a responder la trompeta. Esto es porque la embocadura se pierde. Nosotros, más que ver como embocadura, yo antes estudiaba pensando en eso, en crecer, en crecer, en crecer, en abarcar mayor territorio en mis octavas. Hoy pienso más como un deportista. Todos nosotros somos deportistas al ejercer una musculatura en la boca. Y hay que entender una parte muy, muy, muy importante. Por más que quieran ver natural, tener un pedazo de metal obstruyendo sangre en los labios no es normal. O sea, dudo, para los que crean en Dios, para los que crean en la ciencia, para los que crean en lo que quieran, dudo que alguien nos haya creado para poner un pedazo de metal en la boca. Y sin en cambio, lo hemos hecho y lo hemos logrado. Empezaron con cuernos, empezaron a hacerlo mucho más allegado. Pero ¿qué pasa? Si no entendemos lo que es la musculatura, si no entendemos lo que son los labios, si no entendemos lo que es la embocadura, no vamos a poder salir adelante. Existen muchísimos vicios alrededor del sonido. Y eso pasa porque queremos sacar los sonidos. Yo recuerdo la primera lección que me dieron en la trompeta. A ver, ¿quién puede corroborarme si también le enseñaron? Sopla como si quisieras doblar este tubo. ¿A quién le enseñaron así? ¿Nadie? ¿Todos tuvieron una excelente técnica? La mayoría de nosotros siempre empezamos con pensando que todo es corriente de aire y lo más rápido posible, y primero do, después re, después mi, después fa, y así cuando tienes a do, oye, vas a llegar con, no, imagínate, si el do te está costando esto, cuando quieras llegar al do agudo, vas a sacar los ojos. Entonces hay que tener en cuenta que es musculatura. Yo recomiendo ampliamente el calentamiento, no solamente para principiantes, intermedios avanzados. La mayor parte de la gente que escribió a las páginas de esta convocatoria siempre preguntó, ¿para qué es? ¿Para principiantes, para intermedios o para avanzados? No creo que haya un solo nivel para esta clase. Yo creo que la musculatura debería ser parte de todos. Yo, los que llegaron temprano, yo llegué aquí a las 11 y llegué a calentar. Yo no puedo dar una sola nota si no he calentado. Hay conciertos que tengo a las 5 de la mañana, pues bueno, con todo y frío y sueño y estoy calentando. Pero no hay otro modo. Quisiera decirles que va a haber otro modo, pero para mí no hay otro modo. Si yo no caliento, yo no puedo tocar. Y tanto me ha pasado que los días, por ejemplo, me sentí bien el jueves, me sentí bien el viernes, y el sábado se me ocurrió llegar súper pegadito al evento, y ya, ah, ya súbete, súbete, y 2, 3 canciones, y a empezar a meter mañas, empezar a meter cosas, la mayor parte de mañas que uno puede ejercer. Entonces, es importante que empecemos a saber qué es la musculatura. Ok, si el día de ustedes decidieran ir al gimnasio, dudo que les dijeran, ah, ok, perfecto, ¿qué quieres hacer? No, pues, mi meta es ponerme a hacer musculatura. Ok, ponte a cargar 20 kilos como loco y después 30, después 40. Eso es lo que hacemos con la trompeta. No calentamos y por consecuencia destrozamos los músculos. Siempre en las preguntas más frecuentes en internet y siempre en redes sociales, WhatsApp, siempre, ¿cómo obtengo mayor resistencia? ¿Cómo obtengo mayor altura? Siempre tenemos esa inquietud los trompetistas de llegar más alto.
ah, ¿qué boquilla me recomienda? No, pues cómprate la más alta de la historia, 13A, 4A, Chique o Garibaldi, hasta que ni siquiera sientas el labio, que lo tengas aquí, la boquilla. Siempre buscamos boquillas que estén súper altas. Pero ¿qué pasa con esas boquillas? Te quitan toda la calidad del sonido. Entonces, yo no pienso que sea que este tipo de cosas lo soluciones con boquillas mágicas. O sea, puedes, incluso simplemente yo manejo una 13 Wieselback. Nunca he investigado, pero no sé cuántas medidas de Wieselback existen. ¿Alguien sabe? Yo me imagino que al menos unas 15 de Wieselback, unas 15 de Schilke, unas 15 de Warburton, otras 15 de Charger, otras 20 de tantas, y ahora ponte a buscar todas. Ahora consigue todas y estudia todas, y hasta que tú me digas, esa es la boquilla indicada. O sea, no existe una boquilla indicada. O sea, existen boquillas que te ayudan y boquillas que no. Si te corta, sí puede ser la boquilla, pero si no te corta, puedes sacar sonido prácticamente con una boquilla 3C, una 1C, dependiendo también del estilo de música. Pero de verdad, buscar boquillas mágicas no es la solución. Entonces, para todos los que van llegando y no han calentado, vamos a empezar a hacer unos ejercicios de relajación. Esto es normal. Vamos a poner la boquilla. Vamos a ponerla sobre su mano. Y vamos a presionar como regularmente lo presionarían en un buen día de estudio o en un buen día de trabajo. Presiónela. Presiona, presiona. Ok, quitamos. ¿Qué pasó? Imaginen que yo les dijera, ok, eso lo vamos a hacer todos los días, 2 horas, 3 horas, 5 horas, 10 horas diarias. ¿Qué creen que le va a pasar a su mano? Ok, en principio, este tipo de manchas que salen es sangre obstruida. Después empezaría a ser como un callo. Y si sigues haciéndolo, se haría como un tipo machesote y terminarías por no poder tener sensibilidad en esa parte. Simplemente en esa parte, yo pienso que la mano es mucho más fuerte que los labios. ¿Ok? Entonces, eso es lo que pasa con la boca. En mis años que llevo de tocar trompeta, he visto trompetistas que de verdad tienen la boca súper, ya súper desgastada, así, colgada. Alguna ocasión me contactó un alumno de Puebla y me dice que él se enamoró de la trompeta desde muy chavito, pero que en la secundaria él quería estudiar corneta para acercarse a la trompeta. Dice que su maestro les ponía la corneta y les pegaba en la mera campana. Entonces, la teoría de su maestro era que hacer la boca así toda destrozada, esa era embocadura. Si tú tienes todo llena de callos, eso eres un buen trompetista. Y no solamente él, he conocido mucha gente que me ha contactado que siempre dicen eso. Ah, un buen trompetista se nota porque tiene la boca destrozada, súper marcada. No es cierto. Hay muy buenos que la tienen marcada, pero también esos buenos pudieron haberse evitado eso si hubieran hecho relajación. ¿Cómo hacemos relajación? Que es muy fácil, 15 minutitos antes de empezar la primera nota, separamos lado derecho, lado izquierdo. Estiren los músculos, es como si el día de ustedes de mañana quisieran ir al gimnasio, dudo que los dejen cargar 20 o 30, 40 kilos sin hacer calentamiento. Se van a destrozar los músculos. Lo mismo les está pasando. Si ustedes llegan al trabajo y se cansan, si ustedes llegan a ponerse a estudiar el arma, y lo hacen una vez, segunda vez, tercera vez, lo que quieran, y ya se les empieza a tapar el sonido, es por eso. Es porque la tensión es tanta que los músculos jamás, jamás se regeneran. Jamás les dan la oportunidad de regenerarse. Estiré. Ahora con la parte de los nudillos vamos a hacer pequeños masajes. Y eso va a ser siempre antes de empezar la primera nota. De verdad, no saben cuántas veces me ha salvado la vida calentar. A veces te contratan para 2 horas y terminan siendo 5 y tú no calentaste el tiempo suficiente. Uf, adiós, papá.
empiezas a tronar, se empieza a atrapar la trompeta y ya nada más ves para arriba al cielo que quieras que llegue el aire de la Rosa de Guadalupe y te salve. Pero no, jamás llega. Siempre empiezas a tronar, a taparse el sonido. Entonces empiezas a hacer una de mañas como no tienes idea. Principalmente una de las mañas más... empezar a meter los labios, ¿no? Si encontramos la manera de relajar antes de la primera emisión de sonido, nuestro mundo va a empezar a cambiar. Ahora se para el lado derecho. Ok, en todo, yo creo que a veces somos muy exagerados, ¿no? A veces explico eso y no tarda 5 minutos cuando ya veo a un estudiante diciendo, no, todo es delicado, todo lo que yo les explique no son movimientos tramposos, siempre vamos a intentar hacerlo más delicados que podamos. Imaginemos que el punto de vibración es una pequeña princesa que no debemos tocar ni con un pétalo de una rosa, entonces vamos a tratarlo suavecito. Parte del calentamiento no tiene género. Tú puedes estudiar mariachi, tú puedes estudiar latín jazz, tú puedes estudiar jazz clásico. Esto no tiene absolutamente nada que ver con el género de música que trabajes. Esto solamente es musculatura en general. La musculatura a todos nos beneficia, tenemos la musculatura saludable. Muchas veces para mí era muy, muy pesado. Pero ¿cómo puede ser posible que lo estudie si no me sale más de 3 veces? ¿Quieres verlo una vez? Te sale más o menos. ¿Quieres verlo la segunda vez? Te sale peor. Y la tercera vez ya se taparon las notas. Entonces, ¿cómo lograr estudiar 6, 7 horas al día si los 15 minutos primeros ya te cansaste? Lo mismo pasa en el trabajo. Llegas a un trabajo, tocas 3, 4 canciones y ya te cansaste. Es por esto, porque no relajan, porque no le dan tiempo a los músculos de soltar. Imagínense que todo el tiempo cargaran con una chamarra que pesa 30 kilos, destrozaría su espalda en menos de una semana y los llevaría a la cama. Es lo mismo, se duermen así, comen así y tocan así, todo el tiempo son así. No hay relajación de los músculos. ¿Qué es el sonido? ¿Qué es el sonido, gastos? Si no entendemos qué es el sonido, será muy difícil que entendamos esto. Vibración. Si viéramos en una gráfica cómo son las notas graves, serían grandes y lentas. Este es un sonido grave. Si viéramos un medio, serían vibraciones medias y un poquito más rápido y más cortas.
Y si viéramos en una gráfica, los sonidos agudos serían cortitos y rápidos. Ok, ¿qué es el punto de vibración? El punto de vibración es el orificio que se genera en los labios en base a tus soplas. Ok, imaginemos que es el día de nuestro cumpleaños. ¡Ah, felicidades! Sopla las velas. Soplas. Ok, ese aire está torpe, pero bueno, asemejándolo con un poco más, cuando tú haces una pequeña sonrisa, los labios ligeramente se vuelven más delgados. Eso permite que la vibración sea media. Por ejemplo, para un sol medio, yo siempre pienso en sonrisa. Me permite vibrar a una tesitura media sin esforzarme. Hay muchos trompetistas que tocan como si besaran. No es malo, pero ¿para qué es bueno? No es bueno para todo, solamente es bueno para las notas graves. Ok, el tocar de este modo nos limita muchísimo el sonido. Que ni siquiera sabe lo que es el sonido, pero se le da tan natural que sonríen y tocan y no saben ni siquiera cuál es do, no saben ni siquiera cuál es re, pero se les da. Ahora, nosotros a veces hay gente que es muy mental y que, es que si no pongo los labios, es que aprendan a sonreír y soplen las velas de cumpleaños. ¡Oh, felicidades! La sonrisa aligera demasiado el sonido. Pasa este sonido es porque están haciendo la sílaba incorrecta. En la música y en la trompeta existen tres sílabas. O para los graves, A para los medios y la I, por supuesto, para los agudos y doble I para los subagudos. Ok, vamos a ver. Digan O. Hacia enfrente, ok. Cuando los labios se vuelven hacia enfrente, esto hace que la vibración se vuelva torpe. Pero eso es muy bueno para los graves, porque los graves, acuérdense que eran vibraciones lentas. Entonces, el grave. Ahí está. ¿Y me salió el sol? Si yo el día de mañana tuviera que empezar un concierto con sol grave, pensaría no. Pensar en A. Ahora voy a pensar en I. No sale, porque no recibe la correcta. Ok, la mayor parte de los músicos o maestros que a mí me han tocado no han sido muy chéveres, porque siempre lo primero que te dicen es: no debe haber movimientos, pero sí hay movimientos. Solamente piensen que no hay para que se haya. Porque también si les dicen sí hay, van a hacer una de... No. Ok, entonces piensen que no hay, pero sí hay. Ok, tres sílabas. To, ta, ti. Si quieren soplar las primeras notas, por ejemplo, yo a todos mis alumnos lo primero que les enseño es a soplar. Vamos a sacar la trompeta, vamos a quitar la aguja general y vamos a soplar una nota media.
soplen. Si no son capaces de soplar, la primera nota, sin hacer vicios, es que tienen una mala influencia en la embocadura. Ejemplo. Si tienen que hacer todo esto para hacer la primera nota, es demasiado. Es demasiada pérdida de tiempo y demasiado. Tienen que ser capaces de poder tocar. Solamente soplamos. ¿Quitamos bomba general? ¿Se la quitamos? ¿Toda? 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 ¿Esa? Ok. ¿Tantito? Ok, ahí es donde nos vamos a dar cuenta si tenemos un buen sonido. Esto es un pequeño altavoz y esto es un gran altavoz que al final de cuentas ayuda, porque la verdad, buenas marcas como Yamaha o Charger o las trompetas buenas, pues sí te ayudan. Boquillas también te ayudan. Pero definitivamente, si no tienes un buen templo como embocadora, así tengas la trompeta más cara del mundo, no vas a sonar. Así tengas la mejor boquilla del mundo, si no tienes un buen templo de tu embocadura, buenos cimientos, no vas a tocar. Entonces, eso es un pequeño altavoz. Eso es un gran altavoz. No hay más. Si no eres capaz de emitir buena vibración con tu sonido, no serás capaz de emitir nada. ¿Voy? Se reduce la mayor cantidad de aire. Cuando un sonido está sucio, no lo oye como un gatito peleando. Ese gatito peleando quiere decir que el punto de vibración está muy lastimado o está demasiado abierto. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Acuérdense, si estamos haciendo tanto tres patadas al piso y una mariana, solamente soplar. Escúchense. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo, pero quiero que se escuchen y escuchen su sonido. Si su sonido aquí es malo, va a ser malo cuando conecte una trompeta. Venga. Lo primero que yo recomiendo a todos los alumnos es empezar a soplar. Si yo el día de mañana tuviera muchos vicios y quisiera cambiar todo eso, sería empezar a soplar todo, 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 hasta las mañanitas, soplarlas. O sea, si voy a trabajar el sábado ya ataco, pero de lunes a viernes todo soplaría. Porque el soplar te das cuenta cuántas mañas tienes. Si no eres capaz de emitir un sonido sin hacer tanto gesto, no, o sea, tienes demasiadas mañas, porque las mañas se van acumulando. Y eso no termina, eso sigue avanzando. En alguna ocasión de mi vida, estaba yo tocando de este modo. Y dije, se ve perrón. Cuando menos me di cuenta ya me dolía mucho la mano, porque ya estaba yo tocando así. Y dije, no. Dije, pues nada más se ve perrón, pero no terminas. O sea, las mañas siguen, te persiguen, ¿no? O sea, no podemos hacer algo tantito porque luego lo terminas haciendo mil veces más revolucionado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Emitir, soplar, sonreír, sonreír y soplar, sonreír y soplar. Vamos a soplar. Sin trompeta. ¿Soplen? Ok. En este proceso, yo prefiero y recomiendo a todos mis estudiantes que el 40% sea arriba de la boquilla y 60% abajo. Yo no pienso central, o sea, no pienso la boquilla pareja, sino pienso ligeramente más abajo en la posición abajo. O sea, hago esto. Tengo mayor cantidad de boquilla en el labio inferior que en el labio superior. Los que ya tengan su posición, no hay problema que sigan con su posición.
pero si alguien de aquí está empezando, sí les recomiendo tener mayor, mayor boquilla en el labio inferior. Okay. Existen dos tipos de presiones. La que se ejerce de la trompeta hacia el cuerpo y la que se ejerce de labio a labio. ¿Alguna vez a alguno de ustedes les tocó estudiar con alguien que les amarrara la trompeta e intentando hacer la no presión? ¿Alguien estudió aquí la no presión? Ok, encontré dos errores muy comunes en la no presión. La no presión es buena, pero encuentro una falla en esa técnica. Cuando ustedes quieren hacer la no presión, terminan haciendo una posición hacia afuera. Con tal de no apretársela, con gusto, terminan sacándola. Y eso limita muchísimo el sonido. Yo no pienso que la trompeta tenga que ser así, pero tampoco creo que tenga que ser... Como no tienes el respaldo de empujártela, terminas soplando la boca para poder emitir el primer sonido, ¿no? Presiónala lo justo. Ahora, no presionen labio contra labio. En la embocadura, de verdad, existe un pequeño orificio. Ese pequeño orificio se le conoce como punto de vibración. Si ustedes apretan, como muchas veces el buzzing nos hace pensar, yo de verdad, hace años que dejé de practicar el buzzing. Yo no lo recomiendo porque te enseña a apretar así. Escuchen el sonido con el buzzing. Hay que saber diferenciar. Hay ejercicios para ejercitar y hay ejercicios para tocar. No son lo mismo. Por ejemplo, la técnica del lápiz. ¿Quién ha estudiado lápiz? Ok, la técnica del lápiz es lo mismo. Sirve para ejercer presión y es buena siempre y cuando solamente la ejerzas para darle musculatura a tus labios. Pero si a la hora de tocar quieres tocar con la misma presión que agarras el lápiz, pues lo único que va a pasar es esto. Estás apretando el punto de vibración, no dejas que vibre naturalmente. Siempre debemos dejar un pequeño espacio. Me enseñaba mucho esa idea de apretar y de verdad fue muy, muy pesado quitarme esa maña. Incluso mi sonido era así. Escuchen el aire cuando es buzzing. El aire es pesado. El sonido es tan hermoso que de verdad podrías cerrar los ojos y escuchar esos sonidos de cada uno y saber quién está presionando, porque le quitan todos los armónicos. ¿Qué creen que está haciendo? Presionando. Eso ampliamente yo dejo de recomendar el buzzing. De verdad, el buzzing no me funciona a mí. Yo prefiero, si van a ejercitar, que sea relajado. Por ejemplo, yo
llega un momento del día donde estás muy cansado. Entonces yo lo que hago es pensar, ah, felicidades Jorge, es tu cumpleaños. Soplo con sonrisa. Compresora, no sé. Pues sí. No sabía para qué decirles. Yo, por ejemplo, tengo un problema muy serio de asma. Tengo principios de asma y me lo detectaron hace como 15 años. Entonces, yo no puedo respirar. Por ejemplo, yo con mis alumnos hacemos notas largas y siempre me terminan ganando, ¿no? Entonces, pero ya me acostumbré. Incluso luego me cuesta un poco respirar. Pero si yo me refugiara solamente al aire, estaría mal ahora. Puro punto de vibración, sin aire tampoco funciona. Pero no se trata que ustedes sean el lobo feroz del cuento de los tres cochinitos. Y soplaré, tu casa derrumbaré. Eso no es un do, señores. Un do es esto. Para el aire se vuelve lento, por eso se vuelve caliente. Eso no funciona para las notas graves. Eso nos funciona bastante bien. Para las notas medias digan, ah, se vuelve aire tibio, ya no caliente. Y para los agudos digan, y se vuelve completamente frío. Ok, al hacer I, lo que pasa es que el aire se vuelve más rápido. En el O, muy lento y muy torpe. En la I se vuelve más rápido. Ok, y eso nos ayuda a facilitar demasiado todo lo demás. La emisión principalmente del sonido. Si ustedes están teniendo problemas con el sonido y con las resistencias porque no están cambiando de sílabas, practíquenlas. Por ejemplo, señora, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Señor, buenos días. Ya lo dijo el buen Juan Gabriel, la costumbre es más fuerte que el amor. Y a veces hacernos de estas nuevas técnicas nos cuesta más por la costumbre que por la técnica. Lo que pasa es que no la estudiamos, queremos nada más llegar y tocar y que ya nos salga automáticamente O a I. Si no lo practicas y no llega aquí, no va a llegar aquí. Tiene primero que estar aquí para poderlo ejercer aquí. Y esto, ya la trompeta se convierte en algo fácil. Si no, será muy difícil. O, A, I, O, A, I, O, A, I, O, A, I, O. Thank you.
octava a octava. Entonces, adiós, no sale. Voy a intentarlo hacer con O. Si alguien está tocando agudo y le pasa esto, es lo que están pensando, no. ¿Alguno quiere llegar a una nota aguda y luego se tapa la nota? ¿Sí? ¿No? ¿Todos? ¿Todos les sale? Ahora sí me están apantallando, maestros, ¿eh? Ok. Entonces, es eso. Cuando tú llegas a una escala... A ver, toca la escala de do. Están pensando ta 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 y ahí viene el miedo, ahí viene el miedo, ahí viene el miedo. Cierra, 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 cierra. Tú solito te saboteas. Y si la vibración se vuelve torpe y lenta, no va a salir nada. La sonrisa va a ser su arma para los sobreagudos y agudos. Para los graves, no, ya vimos que la sonrisa no funciona. Voy a tocar un grave. No sale. No sale porque no es su vibración, no es su lugar. No puedes vibrar a esa velocidad cuando estás sonriendo porque los labios están muy tensos. Cuando vibras, se vuelve lenta. Vibración lenta. Mis alumnos es aprende a sonreír porque la sonrisa es fundamental. La mayor parte de ustedes, y no es presunción, estoy casi seguro que cuando quieren llegar a la nota aguda siempre terminan haciendo esto, sacan para no presionar, porque alguien les dijo que presionar era malo. Entonces lo primero que hacen es clarinete. Entonces, esto pasa. Ahora, otra de las cuestiones muy, muy, muy importantes. Siempre que estudien su trompeta, sea una hora, sea media hora, sean 5 horas, sean 10 horas, estudienlo con convicción, porque nada que no hagas con convicción va a funcionar. La mayor parte de las cuestiones más comunes que nos pasa es, siempre estudiamos viendo la tele. Ahí está, le bajas para que escuche. Entonces está cañón. Otra cuestión, nos da flojera cargar la trompeta. Entonces siempre la recargamos aquí. Pero sin darte cuenta, estudiar así te genera otra posición. Y entonces, el día del trabajo, ¿tú quieres llegar así? Y todo truenas. Pues, ¿por qué? Porque toda la semana estudiaste así. ¿Para no cargar? Para no cargar, te recargo la trompeta. O pones el estuche. Pones el estuche y bueno, entonces ya la recargas en el estuche, pero no. Ojo con eso, no recarguen. Carguen como van a cargar.
¿no? Siempre, no sé por qué, no solamente a ustedes, ¿eh? A todos nos pasa que siempre queremos hacer lo menos posible, pero pues, hay que intentarnos quitar esa mentalidad, hay que dejar los estuches, hay que dejar todo de lado y tocamos. Okay. Ahora, en base a, vamos a tocar un do para todos. Ponemos bomba general. Vamos a tocar la pelota. Recuerde que esto no es el cuento de los tres cochinitos. Entonces, no quiero que me dejen el sol aquí. No, este es un do normal. Del sonido. A todos ustedes se los recomiendo ampliamente estudiar soplado los primeros 8 días a partir de hoy y van a ver cómo su punto de vibración se restablecerá, pero increíblemente. He tenido la gracia de viajar por varias ciudades y de verdad mucha gente me ha pedido clases y lo primero que les digo es esto, porque esto limpia todos los vicios que ustedes pudieran tener y te enseña a quitar las presiones. Entonces, si tú no eres capaz de poder tocar una nota simple, no vas a poder tocar. Es lo mismo, solamente con distinta idea. Pero si no puedes un do grave, pues mucho menos vas a poder un do doble. Entonces, el problema de todo esto es la vibración. Si entendemos la musculatura, habremos entendido gran parte de la trompeta. ¿Ok? Entonces, a ver, retomamos. Yo me despierto todos los días y ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Hay días que te sientes muy bien el jueves, te sientes muy bien el viernes y el sábado ya no puedes ni siquiera con las mañanitas. Es por eso, porque no relajas. No relajas ni antes de empezar ni enfrías después de terminar. Eso mismo que estamos haciendo ahorita, lo hacemos. Yo, por ejemplo, voy a un trabajo y el de las congas parece que lo están correteando. Ya guardo sus congas, ya guardo el timbal, ya guardo todo y ya está en su carro. Yo todavía me doy el tiempo de 15 minutitos después de haber tocado la última nota, relajo. ¿Para qué? Para que mis músculos no se vayan así a casa. Se vayan así. Eso me permite el otro día seguir trabajando. Siempre, siempre, siempre. Yo sé que todos nos urge llegar a casa y todos nos urge hacerlo, pero de verdad, si le damos un mantenimiento a los músculos, incluso aunque no sonrieran, aunque ustedes estuvieran, no, a mí no me interesa sonreír, que la chingada, a mí no, yo no quiero sonreír, olvídate de eso. Aunque no decidieran sonreír, aún así les va a servir. Les va a servir relajar. Relajar antes de la primera nota y después de la última nota cambia la vida. Yo llegué a un momento de mi vida donde yo me frustraba mucho, de verdad. Yo veía como grandes trompetistas podían tocar cosas que para mí decía, sí lo toco, pero solamente una vez. Ya para la segunda vez ya era casi imposible tocarlo para mí. Y siempre los maestros me decían, no, pues vete a estudiar el Armands. Pero ¿cómo vas a estudiar si llegas a tu casa a tocar así? Pasado el sonido. Yo me imagino así el sonido. Do es 1 kilo, re son 2 kilos, mi son 3 kilos y así nos vamos. Fa son 4 kilos, sol 5 kilos y así nos seguimos yendo. Yo lo mido por kilos. Ahora, ¿qué pasa cuando todas tus notas pesan 20, 30, 50 y 100 kilos? Pues te vas a matar en menos de una canción. Eso es lo que pasa cuando no relajan y cuando no sonríen. Todas las notas pesan demasiado. Desde el do grave. El do grave no tiene por qué pesar. Podría estar todo el día haciendo esto. Porque no pesa. No es lastimoso. Ahora, el do agudo, pues sí, es un poquito más complicado.
así, una prensa así como que... Pues tampoco así. Pero sin embargo, sí nos pasa. Sí nos pasa que sacamos los ojos y sacamos todo. Pero es por eso, porque no relajamos, porque no sonreímos. No usamos las sílabas para lo que son. To, ta y ti. Bueno, o, a, i. ¿Ok? Eso es la primera parte de la semana, la primera semana de lo que ustedes van a hacer. Para la segunda semana de estudio de ustedes, van a empezar a meter los ataques. Todo lo que les estoy diciendo en la primera parte de esto, solamente es estudio. Jamás lleguen a trabajar soplando, jamás vayan a hacer esto. No, por favor, no lo hagan, porque si me ha tocado escuchar que alguien lo hace por ahí. No, vamos a atacar. Ok, ahora vamos a meter la T a cada una de las sílabas que les acabo de decir. Pero el ataque es algo muy, muy, muy importante, ¿eh? De verdad. A mí el ataque me cambió mi vida, de verdad. Yo haberlo hecho mal durante 10 años y de verdad, yo no era un tipo flojo. A mí me enseñaron a estudiar aproximadamente 9 o 8 horas diarias. De los 12 años a los 22 años yo estudié 8 horas diarias. ¿Pero qué creen que no funcionó ahí? ¿Qué creen que no pudo haberme... O sea, lo que toco hoy, lo hubiera podido tocar sin ningún problema a los 15 o 16 años. ¿Por qué creen que no pude tocar eso? Por el ataque. Lo que pasa es que el ataque a muchos de nosotros, o a la mayoría de nosotros, nos enseñan a atacar como si escupiéramos pepitas. Este ataque no solamente es malo, es perjudicial a tal grado que las notas se empiezan a romper. ¿A qué alguno de ustedes se dedica al mariachi? Cuando tú tocas el medio que completamente estás más enfocado en mariachi, que se ocupa mucho más el ataque que la música popular o en estudiantes, todavía se vuelve más difícil porque las notas se te rompen. Sabiendo el punto de vibración, imagina que ese es el punto de vibración. Lo que hace la lengua es esto: quiso, abrió. ¿Y qué quedamos? ¿Que era el punto de vibración? Su templo es esto. Ahí es donde debe vibrar todo. Aquí, no así, pero tampoco así. Es así. Entonces, cuando llega la lengua y abre completamente, todo lo destroza. Llega por su paso y destroza todo. Y entre más estudies staccato, peor. Porque esto se vuelve enfermizo. Entre más estudias, peor te sientes. Fíjate, lo que son las cosas. En vez de entre más estudias, mejor te sientas, no. Peor te sientes al estudiar staccato. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estás arruinando el punto de vibración. Lo estás cambiando de forma como no tienes idea. Y luego todavía le sumas esto. No, Dios, papá. Empiezas con una de mañas. Todo el sonido roto, todo super roto. El ataque debe ser pronunciando la sílaba ta entre el paladar y los dientes, donde no obstaculice ni destroce el punto de vibración. Ta, ta, ta. ¿Qué pasó? No hizo nada. ¿Por qué? Porque está arriba. Si lo hago en medio, rompe. Si lo hago arriba, no. Ta. Se ataca, siempre es arriba. Ahora, muchos han tenido confusión con eso porque quieren decir cha, cha. La velocidad de la lengua siempre debe ser rápida, se desea tocar suave, se desea tocar fino, se desea tocar lo que sea, la velocidad siempre es la misma, rápida. Simulando el ataque de una serpiente. Ataca y se regresa, jamás es da. En el mariachi existe un estilo que hace da.
un pequeño como adornito, pero no existe tal como da, es ta o da, to o do, ti o di. No existe ta, no, es ta. Ahora vamos a pronunciar. Señora, ¿me da unos tacos? Digamos. Dudo que exista alguien aquí que haga. Señora, ¿me da unos tacos? ¿O sí? ¿Si hay alguien aquí que diga así? Señora, ¿me da unos tacos? ¿O señora, ¿me da unos tacos? Que ataques, jamás se va a romper la nota. A diferencia que en el centro sí. Todo roto el sonido. Pero solamente por atacar arriba cambia todo el concepto. Ahora, las mañas o los orígenes de esto, pues no sé de dónde vengan, pero el 89% de los alumnos que tengo siempre llegan conmigo atacando en medio. Se viralizó el concepto de ataca como si escupieras pepitas. Pero cambia drásticamente el sonido. Si tú tocas mariachi, de verdad te recomiendo todavía estudiar más los ataques arriba. Ta, to y ti. Ta, to, ti. Venga. Ta, to, ti. To, ti, ta, no. To, ta, ti. To, ta, ti. To, ta, ti. To, ta, ti. Entonces, cuando empezamos a hacer eso, a cada sonido se le da su cuerpo. No solamente, mucha gente que estudia en las escuelas clásicas siempre cree que el grave es el superior. Todas las notas deben ser parejas, todas. Si el grave lo vas a tocar fuerte, entonces también las otras fuertes. Si lo vas a tocar piano, entonces todo piano. No hagan eso de... ¡Pop! Ya ni siquiera es musical. Pero a un cabrón se le ocurrió y a todos los demás lo estamos haciendo. No, 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 no. Notas parejas. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Ahora, para este ejemplo voy a pedirle a mi hermano y a un primo que tocan trombón y sax la importancia de los ataques. Vamos a hacer una nota a la vez y quiero que escuchen cómo se escucha cuando tocamos parejo. Vamos a tocar una nota con la sílaba ta y haciendo un pequeño glisado. Escucha, no se escucha potente, se escucha, ah, oh, cabrón, esos güeyes están locos, ¿no? Ahora voy a hacer otro ejemplo. Yo voy a soplar la nota. Fi. Completamente toda la calidad del sonido, toda la dirección, y por supuesto no vas a poder dirigir a una sección. Escogimos uno de los instrumentos más estridentes y líderes por naturalidad. La trompeta siempre va a sonar más que el sax y el trombón, pero sin en cambio es necesario nosotros saber dirigir con los ataques ideales. Ahora, no todo se toca contar, pero sin en cambio sí hay que practicarlo. Como les comentaba, existe ta, existe da, existe to, existe do, existe ti y existe di. Okay, vamos a tocar un estándar y escuchen cómo vamos a pronunciarlo. Thank you.
ataques suena todo flojo. Ahora lo mismo. Ahora voy a atacar en medio. Vamos, escupiendo bebidas. Y solamente por atacar en medio, destrozas el sonido, destrozas la afinación y destrozas todo. Ahora, no todo se ataca con ta, pero sí muchas cosas. Vamos a ver un tema del señor Luis Miguel. Y escuchen los ataques. Por suerte. Por cierto, un fuerte aplauso para un gran trompetista, Maestro Pepe Villar, trompetista de Luis Miguel, que nos acompaña. Es necesario para quererlo adoptar y para que el perrito se comporte, primero es necesario tenerlo todo brusco. Lo mismo pasa con el ataque. Mucha gente se quiere saltar al da. El da es bonito, el da nos sirve para muchas cosas. Ah.
muchísimo más música. Pero para tener el da es un perrito educado. No te puedes saltar directo al perrito educado. Primero tenemos que tener un perrito salvaje, que es el ta, 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 ta. Una vez que ya lo hayamos dominado el ta, entonces ahora sí, ya podemos continuar con el da, porque no todo se toca con ta, sino imagínense. Es un perrito que llega y le hace la taza, le jala. Pero primero el perrito está mordido por acá y por allá, el perrito es perrito. Pero entonces hay que educarlo. Si no lo educamos, será muy difícil que podamos saltar al perrito. Todos queremos tener el perrito bien educado, que podamos tocar cosas chéveres, ¿no? Siempre van acompañados del ta y da. Vamos a tocar el mambito de Vivir mi vida. Pa, pa, da, da. Por ejemplo, la primera la vamos a tocar con ta y la siguiente es con da. Ta, ta, da, da. Ta, ta, da, da. Ta, ta, da, da. Si tú atacas el medio, será muy difícil que puedas tocar mucho más. Por ejemplo. ¿Qué creen que me haya ayudado a no destrozar mi sonido? El ataque arriba cambia, no rompes el sonido. Ahora voy a tocarlo como regularmente muchos trompetistas lo hacen. No puedo ni seguir, me se me siento que se me rompe la boca en mil pedazos. Eso pasa por el ataque. Y a muchísimos trompetistas les toca igual. Bueno.
ataque arriba, sea ta o sea da, vamos a atacar arriba. Eso nos va a cambiar completamente el registro y nos va a cambiar también completamente el sonido. Para todos que se les rompen las notas, eso les va a ayudar muchísimo. Ta, 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 ta. Ojo, todo esto debe ser la lengua en la velocidad rápida. Jamás debe ser lenta, jamás debe ser za, 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 za. Siempre es ta, 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 ta. Siempre simulando el ataque de una serpiente. La serpiente ataca y regresa, ataca y regresa. Para volver a estar lista para el siguiente ataque. Todo más ahí se queda y ya se anda ahí cotorreando, ¿no? Se ataca y se regresa. Ta, ta. Y acuérdense que todo es sin mover ningún músculo de la cara. Tengan cuidado con hacer. Por ejemplo, la chica de humo. Siempre el sax es el que más improvisa y el trombón es como quiera. No, es el que le da el sonido grave a la sección. Pero si en cambio un trombón, un sax de repente cambia una nota y no es tan perceptible, pero siempre las trompetas, tantito, hay una notita y se escucha en 10 kilómetros. Entonces nosotros tenemos que entender nuestro índice mucho más alto que los saxofonistas y trombonistas. Nosotros tantito un error y achá. ¿No? Luego los escuchan a cuadras. Mientras tanto, el de la tamora vacilando y se equivoca, pues no pasa nada. Ese no tiene problema. El del piano cambió un dedito y ya hace como que hizo una figurita más, ¿no? Y ya, eso no pasa nada. La trompeta no, tantito hay una pifita y luego los otros voltean. Entonces, esto pasa mucho, pasa muchísimo. Entonces, nosotros empezamos, cuando nosotros empezamos en la trompeta, nosotros somos 10% estudio, 90% humanos. Conforme tú vayas estudiando, vas cambiando 20% estudio, 10% humano, bueno, 80% humano, y así te vas cambiando. Lo único que sí les puedo decir es que al máximo que se puede llegar es 90% estudio y 10% humano. He escuchado grandes trompetistas, de verdad que les gana lo humano, y hay conciertos en vivo donde sí hay muchos errores, pero pues, todos somos humanos. Pero es un concierto, no todos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Nosotros igual va a haber días que la trompeta nos traicione, porque es el problema de la boquilla circular, es eso, ¿no? Que no siempre los músculos están diseñados para ciertas condiciones. Pero que cada día sea más estudio y menos humano. O sea, todos tenemos nuestro lado humano, que si en cambio, por ejemplo, te puedo tocar un do y de repente no salir. Ahora otra vez. Bueno, es que yo estoy muy cabrón, pero. No, pero por ejemplo, esas notas ya las tengo, pero un fa sostenido, un sol, así que me salgan corridos y me salen
O sea, tengo un índice menor, ¿no? De lo que tengo que hacer. Entonces, es lo mismo. Empiecen por una escala. Por ejemplo, una escala mayor de do. Okay, ahí están los ataques, está la sonrisa y está el sonido. Una escala. Ah, ok, yo tengo una escala completa sin fallar. Papá, ya estamos en un proceso. Más vale que tengan una escala limpia que todo. He conocido alrededor de mi vida muchos trompetistas que tocan muy, muy agudo, muy, pero muy, muy agudo. Y les pides tocar algo tan sencillo como una escala y... ¿No? O sea, pueden tocar sobre agudo, pero ¿de qué sirve si no puedes tocar las mañanitas para alguien? Música. Entonces estudiamos como música. A ver, el día de mañana, por favor, maestro, haga una escala de do mayor. A cuartos. Dos, tres, cuatro. Por ejemplo, el ataque es bueno, no, el sonido es bueno, pero el ataque está muy dudoso. O sea, tza, 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 tza. Entonces, ahí en el sonido ya lo tenemos casi listo. Todavía falta un poco más de armónicos. Pero el ataque. Entonces, es esto. No busquen más octavas. Con las que tienen, límpienlas y luego posteriormente suben más octavas. Luego, cuando no se den cuenta, ya están completos. Y a la hora que ustedes quieran tocar lo que sea, van a poder tocar. ¿Alguien de aquí estudia en las escuelas clásicas? ¿Nada más? ¿Alguien de aquí estudia en la escuela de la vida? En escuelas, escuela superior de jazz, escuela nacional, maestros particulares. Ok. Hay una grave tendencia en las escuelas clásicas, pero bueno, solamente hay un alumno. Entonces, siempre tienden a inflar los ataques. A ellos, por ejemplo, les enseñan muy bien los ataques, pero siempre terminan haciendo dua o dua. Me dijo dónde viene, su nacionalidad y su origen. Entonces, ¿quieren tocar la vida de su carnaval? Digo, qué bonito, o sea, qué bonito tocan, pero no todo es así. O sea, no todo lo mismo. Y lo mismo pasa con los mariachis que quieren estudiar clásico. Fíjate, o sea, yo siempre he pensado que no existe una regla que lo domine todo. Para eso existe la música, la diversidad de la música. Esto pueden aplicarlo a la música popular, pero cuando vayan a otro estilo de música tienen que cambiar. Tienen que cambiar tanto el chip que lo que los conlleva, no todo se toca igual, de verdad. Admiro mucha gente del mariachi, pero cuando quiere tocar jazz... Eso no es jazz, ni es jazz ni es mariachi, no sé qué estás haciendo. Los únicos locos que se atrevieron a hacer algo así son los Ángeles Azules que saquearon cumbia sinfónica. Pero ahí fuera nada de la cumbia se toca así. Nada. Entonces yo no sé por qué queremos aclararnos de...
existe una regla general que abarque toda la música. Es una tontería a veces de los maestros de escuelas clásicas obligarlos a tocar tanto del modo que olvidan que la música tiene varias caras. No toda la música viene del mismo lado. Entonces aprendamos a escuchar. Escuchen más música, por ejemplo, los que escuchan mariachi, escuchen mariachi, escuchen salsa, escuchen cumbia, escuchen funk, escuchen latin jazz, escuchen muchísimas más cosas que los obliguen a estar pendientes de los ataques. Pero lo único que sí es que les puedo decir es que es táctica. Esos ataques les van a ayudar a tocar la música que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque no van a estar tocando, rompiendo el sonido en cada emisión del sonido. O sea, van a estar en el punto de va a estar súper estable. Ta, 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 ta. Y si en algún momento a ustedes les toca ser maestros, de verdad, no les enseñen con esto, porque de verdad eso trae un gran retroceso. Entonces, vamos a atacar la nota do y pongan atención. Quiero que cierren sus ojos y vamos a tocar a cuartos. Voy a poner un metrónomo. Voy a ponerlo lento y vamos a atacar. Voy a contar cuatro y quiero que cada quien ataque ta, ta, ta. Y quiero que cierren sus ojos para que analicen dónde está su lengua. Si está su lengua en medio, y eso es lo que los tenía atrapados durante. Y eso no tiene problema, eso pueden pasar años y años y años y años y años y no cambiar. Su sonido va a seguir siendo el mismo. Lo único que yo les puedo decir es lo siguiente: o lo cambian hoy, o lo cambian en 10 años. El ataque es fundamental. Tanto que mucha gente lleva 20 años tocando, 10 años tocando, 5 años tocando y se encuentra en el mismo sitio que se encontraba al principio. Si ustedes llegó un momento que están estancados, es por esto. Una, no relajan. Dos, no sonríen. O tres, atacan en medio. Son los tres factores que yo siempre estoy con mis alumnos. Sonreír, atacar arriba. Eso nos ha cambiado la vida. Sonreír. Y además, que la vida es bonita, sonríen. Tienes muchísimas bacterias y todas esas se depositan en la trompeta, es metal. Cuando tú respiras, todas esas bacterias las respiras, incluso puede llegar a enfermarte de gravedad si lo continúas haciendo. Y luego, si no tienes higiene, tanto dental como en la trompeta, yo por ejemplo, cada 2 meses la limpio, le saco todo con un cepillo de dientes, pasta, Listerine y así me la llevo. Cada 2 meses, yo aún así no respiro a través de la trompeta porque me va a hacer daño. Toda la humedad, todos los microbios nos van a lastimar. Incluso hay gente que ha ido de gravedad por los pulmones a los hospitales por este tipo de cosas. Siempre yo respiro por los lados. El caso es que jamás estoy... no es un tamarindo. ¿Sí? Algunos de los maestros grandes respiran por la nariz. A mí, yo no lo recomiendo ampliamente porque siento que me comprime el sonido y para la música popular siento que me quita mucha fuerza. Siento que me quita gran parte de mi poder. Respira por la boca. Me dio mucho más, como, no sé, como que me da... Sí, para la música clásica creo que sí podría aplicar. Sí, yo prefiero por la boca, pero por las orillas.
tocó con el rojo. Escuchen el sonido, no es tan malo. ¿Escucharon la diferencia de sonidos? Y eso que todavía no está haciendo la sonrisa completa, está haciendo como una pequeña media sonrisa. Y sin en cambio, es tan buena la sonrisa que automáticamente el sonido te cambia. Tenía hace... Hace unos meses, el año pasado fui a Guadalajara y un trompetista me contactó por mi página y me dice: oye, maestro, pues mire, la verdad es que yo me estoy cansando mucho y ya estoy cansado de cansarme, ya me resigné que jamás voy a poder tocar su agudo. Ya, lo único que quiero es que me ayude a no cansarme. Y lo primero que vi, toca. Ah, papá, no. Con eso no vamos a poder tocar. Sonríe. Y me dice: mira, maestro, lo que puedo hacer. Dice: pero no sé si estoy haciéndolo mal, porque pues, me sale con tanta facilidad que la verdad yo pienso que estoy haciéndolo mal. Y empiezo a hacer una escala. Llegamos a un do doble. ¡Ya, cabrón! Dice: no, pues es que es esto. O sea, la verdad es que nos complicamos tanto la vida pensando que la trompeta se toca hacia afuera, que creemos que prácticamente es un milagro cuando nos empiezan a salir las cosas por estirar. Y no, realmente es esto. Si ustedes tienen esto, así, los que ya sean trompetistas profesionales y están tocando ya, asemejen esto. Si cuando llega la nota aguda que tienen que tocar y hacen este movimiento, es por eso que se les tapa.
Es por esto. Es por esa razón que se les tapan las notas. Para los que ya sean trompetistas profesionales y para los que son principiantes completamente de cero, pues es un mejor inicio soplar. Sonríen y soplen. Va a ser mucho más fácil que emitan el sonido. Recuerden que todos nosotros somos vibración y si la vibración es muy lenta, no permite las cosas que se hagan más fácil. Ahora, eso lo aplico solamente en los graves. En los graves se saca la boca. ¿Es estándar? Y aparte hacer solos de este estilo, pues, terminaría destrozado, porque hacer la boca hacia afuera completamente cargas más el sonido. Solamente lo recomiendo cuando tengan que tocar un estándar de jazz o tengan que tocar sonidos muy soft. Este tipo de cosas hacia la boca hacia afuera te cambia completamente el sonido. Ahora, si sonreímos demasiado, escuchar el sonido ya no es tan agradable. Thank you.
pensando en una boca hacia el frente. Si tú tocas con la sonrisa, el bugle te va a sonar a trompeta. El bugle sí tiene que ser, pero por eso hay muy pocos buglistas que tocan agudo, porque no les conviene, no llegan. Es muy difícil tocar agudo con esto. Este instrumento se hizo más para tocar cosas más melodiosas, ¿no? Cansado y estoy teniendo problemas con mi resistencia y completamente con mi sonido, relaje. De la mente, pero no nos fijamos cómo estudiamos, no estudiamos conscientes, siempre buscamos hacer lo menos posible. Maestro, para relajar, pero existe algunas muecas, por ejemplo, muecas de conejo, que le llaman hacer o chiquita y luego hacerla grande, digamos. Entonces, ese tipo de ejercicio también relaja. Sí, de hecho, yo, por ejemplo, lo que hago son masajes. Lo único que trato de no hacer es lo de la estirar tanto, porque a veces hay días que están los labios resecos y no sé qué le ha pasado que se cortan y entonces te termina lastimando. O sea, la musculatura es buena, pero siempre y cuando fíjense que no estén resecos los labios, porque están resecos y estiran, se les van a gritar y van a barder como si se hubieran echado chile. Maestro, ¿cuánto puede afectar algún problema dental? ¿Tenga algún problema de apoya sobre los dientes? Sí, los labios llevan sobre los dientes, definitivamente.
yo pienso que sí tienen mucho que ver, siempre y cuando no lastimen, no hay problema. O sea, yo por ejemplo tengo estos dientes checos, desde arriba, parecen de conejo. Y luego los de abajo estaban todos checos, pero llegó un momento donde me empezaron a cortar, cada vez que ponía la boquilla me cortaban. Entonces fui con una dentista y lo que le ponen en las muelas, que se llama resina, lo que hizo fue rebajarlos y después cubrirlos con resina toda la parte de arriba, poniéndolos parejitos donde no me cortara. Porque eso me empezó a pasar hace como 7 meses que me empezó a cortar, pero anteriormente jamás me había cortado. Pero ya hasta ponerle la boquilla me cortaba. Entonces lo que hizo la dentista fue ponerle resina y darles como una forma ovalada. Y santo remedio. Si cortan, sí. Si no cortan, no. O sea, si hay como pequeñas llaguitas del diente que se marca, sí. Entonces, ahí lo conveniente es ponerle poquita resina para que lo haga como chato. O sea, lo que hizo mi dentista fue ponerlo chato. Y ya no cortan. Los primeros días, como comer tortilla, como que sí me sacaba de onda. Pero te acostumbras a morder por los lados. Pero sí, cada vez que ponía la boquilla era... ya me lastimaba. Si es que los piquitos esos que tienen las orillas de los dientes luego se entierran, pero con poquita resina. Yo le hice así, porque lo de menos me decía la dentista, no, es que podríamos poner brackets, pero lo malo de los brackets es que como sacan pedazo de fierro, entonces ya no hay interacción entre el labio y el diente, ya no hay, ya hay fuga de aire. Y ponerlos por adentro es muy, muy lastimoso, o sea, es demasiado. Yo no quiero una sonrisa perfecta, yo lo único que quiero es que que no me lastimen para tocar. Si a todos los demás tienen dientes chuecos, pero cuando se pone la boquilla no le lastima, no hay problema de nada. Ahora, si les está cortando, quiere decir que si hay algo que podrían cambiar. Si un trompetista es asmático, tiene asma, o alguien tiene asma... Yo también tengo asma. Pues nada más que te tomes un salbutamol y seguimos adelante. Es que los que tengan labios delgados, de verdad, yo lo he visto en mis estudiantes, yo no tengo labios delgados, ¿verdad? Pero he visto una mejora, es impresionante con los que tienen labios delgados, así que dices, wow. Sí, para los que tienen labios delgados siempre se les facilita más la vibración. Como les comento, como es vibración media y rápida, para los que tienen labios delgados es mucho más fácil que para los que tenemos gruesos. Y aún así, sin en cambio, al estirar, los relajas. Entonces, pues prácticamente es eso, mientras no le lastimen, no se preocupen. Hace unos días encontré un trompetista, no sé si vino, que dobló su boquilla, que porque decía que sus dientes de arriba estaban más largos que los otros. Entonces, una gran boquilla así como en U, porque él tocaba hacia abajo, entonces para tocar hacia arriba la hizo así, como un cuernito. Entonces dije, no le encuentro sentido. Lo que pasa es que se acostumbra a uno a tocar así, pero tenga la boca que tengas, toca hacia enfrente. Ahora, no todo lo toco hacia enfrente, toco hacia abajo, hacia enfrente y hacia arriba. Cuando yo tengo que tocar algo muy potente, toco hacia enfrente. Cuando tengo que tocar algo super soft, toco hacia abajo. Cuando tengo que tocar un pinche soldado que sigue hablando, es muy difícil. La intensidad que voy a hacer, y esto me ayuda. Por ejemplo, en mi libro que hice apenas, que se llama, este tomo 2, que se llama El arte de la mocadora, explico eso, o sea, que no existe una regla general, o sea, no existe todo el tiempo toca así, todo el tiempo toca así, todo el tiempo toca así, no existe una regla general. La quijada forma parte de todo esto. La quijada es como una caja de velocidades, primera, segunda y tercera. Lo que hace la quijada es primera, segunda y tercera, primera, segunda y tercera. Si quieres un sonido potente arriba, saca ligeramente la quijada y toca hacia arriba. ¿Cuál grave se marcó? De abajo. ¡Ya me pude!
como muchos alumnos me dicen, no, es que cómo respiro más. No pasa nada. Si le está pasando esto es porque no estoy ocupando la caja de velocidades. Vamos a tomar un pequeño receso de 20 minutos. Aquí afuera hay, no sé si podemos abrir una cafetería, un juguito o algo. Y regresamos. Son 2:25 regresamos aquí, ¿va? Gracias. Empezamos. Ok, en ese espacio surgieron dudas que no habíamos retomado y que, bueno, pensaba yo retomar. Ok, existen muchísimos factores. Vamos a esperar 3 minutitos más en lo que se termine de instalar. Si alguien tiene alguien que está allá afuera, para que le vaya a llamar. Ok, estamos listos, empezamos. Mayormente siempre tenemos muchísimas confusiones en cuanto a la trompeta, pero eso viene a raíz de muchísimos factores. Cuando nosotros nos cansamos muchísimo, es esto. Cuando nosotros, yo veo, como les comentaba hace rato, yo veo el do que pesa 1 kilo, re 2 kilos, mi 3 kilos, fa 4 kilos. Cuando todo nos cuesta tanto, 20 kilos, 30 kilos, es cuando nosotros nos cansamos, cuando nosotros nos atrofiamos de los músculos. Hay que dejar eso atrás, hay que ser capaces de emitir un sonido sin cansarnos, sea grave, sea medio o sea agudo. Me comentaron que alguno de ustedes tiene parálisis facial, alguno tuvo un accidente y algunos tienen problemas con los dientes. Ok, vamos a retomar todo esto. Cuando tú soplas pensando que eres el lobo feroz de la casita queriendo tirar y soplaré, soplaré y tu casa derrumbaré, es lo que pasa. No somos el lobo feroz. Si somos capaces de tocar notas sin dejar todo el labio y todo el cuerpo, todo su templo va a ser, sea que tengas parálisis facial, sea que tengas problemas en los labios, empieza a sonreír y emitir la primera nota sin fuerza. Por ejemplo, en algunos de los videos que he comentado y algunas de las cosas que me han comentado siempre es, maestro, ¿cómo estudio mal los pedales? Ok, ¿para qué quieren estudiar los pedales? Maestro, ¿cómo respiro más? Pues compro una compresora. Ok, no se trata nada más de estudiar. O sea, ustedes pueden tener el Armands, no sé. De verdad, cada vez que entro al Face veo más métodos que todos, o sea, y cada vez los estantes de los trompetistas se convierten en super bibliotecas de libros y libros y libros y libros. La respuesta a lo que ustedes buscan no está en los libros, está en cómo estudien los libros. Si no son capaces de estudiar correctamente los libros, será muy difícil que lo entiendan. O sea, esto no se puede hacer con los libros si no saben estudiar, por ejemplo, el Armands. Por ejemplo, ¿ahí qué creen que esté estudiando yo? O sea, si me pongo a estudiar esto así, ¿ustedes qué creen que logre yo? ¿O cuáles sean los resultados que voy a obtener estudiando así? Ok, voy a tener una mejor emisión, voy a tener un poco más acerca de los ataques. Resistencia definitivamente no. Resistencia no. No, porque no, o sea, tú llegas a tu casa y estudias.
¿Sí me entiendes? O sea, tocamos de distinta manera que estudiamos. Entonces, eso es lo que no nos da resultados. Si tú estudias toda la semana hermoso, bonito, ampliamente, siempre lo recomiendo hacer para todos y todos los días. Todos los que sean mariachi, los que sean músicos al cero, los que sean músicos de todos los estilos, de verdad, tómense el tiempo de calentar la musculatura. La musculatura no tiene género, ¿eh? Si ustedes no calientan, he visto grandes trompetistas parecer de la embocadura y que antes yo los veía y puso sobre algo. Ya después ya no pueden un do, ya no pueden un si bemol, ya no pueden un sol medio, ya no pueden un do medio y al final ya no pueden nada. Esto pasa por no calentar, no pasa nada más porque sí. Si ustedes no calientan, lo único que van a lograr hacer es destrozar su embocadura. Y al destrozarla, todavía podemos volverla a reconstruir, pero ¿para qué? ¿Para qué esperan eso? ¿Para qué esperan ya no poder tocar una sola escala cuando realmente lo único que tienen que hacer es calentar? Sí da flojera, no crean que no, de repente yo estoy en casa y un día anterior me desvelé, yo no tengo que ir a otro trabajo, y pues, prefiero mejor ver el Face, prefiero mejor ver el celular, pero digo, sí, si no caliento voy a llegar a tronar, y no, mejor caliento. Entonces, ¿me entiendes? Con mi metrónomo, estudiando. Ok, el calentamiento funciona así, 15 minutos de masajes y relajación, para todos, principiantes, intermedios, avanzados y profesionales, así que sean los mejores trompetistas del mundo. Yo, gracias al Sindicato Único de Trabajadores, he podido venir a varias clínicas, no como maestro, sino también como oyente. Y siempre me gusta llegar antes para ver qué pasa. Y siempre los maestros están calentando. Jamás he visto a alguien que llegue del aeropuerto a tocar. Incluso en alguna ocasión vino el maestro Wayne Bergeron, y sí, él le pasó eso, llegó del aeropuerto y lo invitaron a hacer un palomazo, y sí tocó bien cañón, y el otro día nos explicó, dice, no, dice, ayer llegué y por calentar, por estar tan caliente con la adrenalina de tocar, me puse a tocar, y saca, abre su labio, y supera una rajadota. Dice, no, jamás lo haga, jamás toque si no calentar. Doc Severinsen, en alguna de las clínicas que dio, lo mismo. El maestro tiene 94 años, señores. Entonces, si nosotros queremos tener una larga vida como trompetistas y como músicos, necesitamos calentar. No hay camino fácil. Calentar, calentar y estudiar. Calentar y estudiar. En alguna ocasión, me invitaron con un maestro muy bueno que se llama Elvin Lara a acompañar a unos artistas puertorriqueños. Y yo tenía evento con Edith Márquez un jueves. Entonces, yo no pude ir al ensayo general con él. Y me dice, era un miércoles que tuve tu concierto. Le digo, maestro, no pude ir al ensayo. Pero mándenme el repertorio y yo lo checo jueves y viernes y el sábado nos vamos al concierto. Ahora sí, si no te preocupes, yo sé que sabes leer y vamos a hacerlo. Llegué súper cansado el jueves, dije, no, pues voy a echar, y eran 43 temas que tenía que montar. Entonces ahí empiezo, dije, no, pues lo que voy a hacer es empezar a tocar como pianito. Y así como vaya viendo las cosas, voy a empezar a tocar. Pues checo las cosas que sean más complicadas. De verdad, a los cuatro temas ya no pude tocar nada, ya las notas se me tapaban. Se me hizo así súper eterno el ensayo, no pude ver ni siquiera los 10 temas. Y ya, ese día es perdido para mí. Dije, no, se acabó ya. Guardé mi trompeta, al otro día me levanté, calenté y pude ver los 40 temas con los audios originales. De verdad, si yo no caliento, llevan a otro trompetista, no me llevan a mí. Pareciera que me quitan y dicen, quítate tú, no sabes, vete. Y no puedo tocar, o sea, pareciera cosa que no debería de pasar porque ya llevo 15 años tocando, 20 años tocando. Pero no, si no caliento no me funciona. Ahora, para todos los que tengan problemas de musculatura, dentadura o parálisis facial, relajen y aprendan a hacer una nota a la vez sin fuerza. Cuando logren dominar, tocar sin fuerza, estaremos del otro lado. Voy a poner un ejemplo. Sonrío. Thank you.
no pasa eso. Esos miedos, olvídenlos, solamente sonríen y soplen. Vamos a sonreír y vamos a soplar. ¿Saben cómo se van a dar cuenta que lo están haciendo bien la sonrisa? Los primeros 8 días van a sentir aquí como un pequeño tic, como cansancio. Eso quiere decir que la musculatura correcta está empezando a trabajar. Si no hacemos la musculatura correcta, van a pasar años y no van a sentir nada. Entonces, los primeros 8 días, para aquellos que adopten la sonrisa, los primeros 8 días van a sentir luego. Si no lo hacen, no van a sentir nada. No, es muy parecido al gym. Dice, si no duele, no sirve. Aquí no es parecido, o sea, no es que si no duele, no sirve, pero sí. Si no hacemos el cambio a la sonrisa, no van a sentir ninguna parte aquí que haya como resultado, ¿no? Entonces sonriamos y soplamos. Ok, ahora ya salió el sonido. Ahora, ¿cómo respirar? La respiración debe ser solamente en un tiempo, siempre rápida, jamás debe escucharse. No. Un tiempo, soplamos. La mayor cantidad en un tiempo, no crean que es. Porque en ese tiempo que tú estás respirando de más, el aire lo que hace es se comprime y ya cuando quieres que salga, ya no sale. Un tiempo. Ahora, respiren por el estómago. Inflenlo. Traten de no subir los hombros y todo lo demás también se va a inflar parte del pecho, pero no suban. No. Solamente el estómago y el pecho. Ahora, háganlo normal. Vamos a bostezar. Digo, a lo mejor si hay alguien que vaya por la vida caminando y... Si hay alguien así, pues bueno, adelante, así, respire. Pero dudo que alguien respire así. Escuchen. Mayor cantidad en un solo tiempo. Ahora, esto se simplifica así. Notas graves, aire lento. Notas medias, aire medio. Y notas rápidas, notas altas, es mayor velocidad de aire, no mayor cantidad. La mayor parte de nosotros siempre pensamos que va a venir así. Por eso se les revienta el sonido. No, es mayor velocidad. Entre más agudo sea, es mayor la velocidad. Por eso es importante la I. I. ¿Ya escucharon cómo es mayor velocidad? Luego lo sigue el aire. Sigue el aire lento. Ahora a ti. Escuchen. Mayor velocidad.
¿no? Mayor cantidad. Y ese es uno de los problemas más comunes en los trompetistas. Hay mucha gente que se frustra de no poder llegar a los agudos. Es que creen que los agudos es... de todo esto, vamos a empezar a mejorar nuestro registro. Piensen A, O, I. Y con una velocidad, velocidad, no cantidad. Repitan conmigo, velocidad, no cantidad. Por ejemplo, un clave es lento, es
Entonces, eso vamos a empezar a hacer. Ahora, ¿cómo voy a practicar el tap? Muy fácil, señores. Es importante que todos ustedes descarguen la aplicación de metrónomo. Cuando nosotros estudiamos sin metrónomo, tendemos a hacer las cosas a capricho, a hacerlo como nosotros, pues, como nos vaya acomodando. Pero cuando tienes a alguien que te está correteando como el metrónomo, que no se tiene que ir, es donde empezamos. Por ejemplo, para todos los principiantes, ponemos el metrónomo a 70. Hace la mano quien está empezando la trompeta o está empezando después de cero. Ok. Para todos ustedes, vamos a respirar el cuarto tiempo y soplamos la nota do. Escuchen cómo sale la primera. Pero primero escuchen. 1, 2, 3. Sale la primera, que no salga así. No, o sea, salga la primera, ¿ok? ¿Estamos listos? Solo principiantes. 1, 2, 3. ¿Qué quedamos con la mano en los codos? Ese es el primer error, señores. Estudiar sin conciencia, estudiar para hacer lo menos posible, no funciona. Bueno, a mí no me funcionó. A lo mejor a ustedes sí, pero no creo, ¿eh? Otra vez.
Arte de la Embocadura, que es un libro que de verdad me recomiendo mucho adquirir, no solamente porque yo lo hice, sino de verdad motivan a personas como yo a hacer mucho más cosas. Lo diferente que yo les quería comentar de los demás libros es que no está en los libros, está cómo estudio los libros. Y entonces lo que hice fue lo que yo quería. O sea, yo quería un libro que a mí me explicara cómo hacer las cosas. Entonces le grabamos audios y videos para poder entender lo que a veces no entendemos en el Armas, no entendemos en tal libro. Yo, por ejemplo, en el libro 1 que se llama Aprendiendo a usar trompeta, yo recomiendo a estudiar con el libro de Maurice Venterfa. Yo agarré sus primeros 8 ejercicios y yo los estudio en mi libro. Pero ese libro yo ya lo he estudiado hace 20 años. O sea, lo estudié hace 20 años, pero lo estudié de tal manera que no supe ni qué pasó. O sea, hace 20 años yo ya lo estudiaba, pero dije, ¿por qué hace 20 años no me funcionó? Ah, ya sé. Porque la boca estaba para afuera, porque el ataque era en medio, porque no sabía cómo se estudiaba, porque nada más alguien me lo dio y no sabía ni cómo se hacía. Pues sí, así cualquier libro no te va a funcionar. Hay que saber cómo se estudia. Entonces, evitándome ese problema, lo que hicimos fue grabar audios para evitar todo ese problema. Entramos al subconsciente, entramos al consciente y empezamos a ejercer. A veces los libros es eso, ¿no? Que no viene con guías o te explica, pero uno no entiende. Luego a mí me cuesta un poco de trabajo entender. A mí sí me gusta que me expliquen varias veces lo mismo. Porque a mí en lo personal, yo no sé si soy lento o de aprendizaje o me cuesta trabajo, pero a mí sí me dificulta. Sí he visto que me digan hasta dónde va la lengua, dónde van los labios y cómo se hace. Porque tantito me descuidan y ya estoy haciendo otra cosa. Entonces lo que quise hacer es eso con mis libros, ¿no? Que no pasara esto. Que sí se les explicara correctamente. Ok. Entonces, existen dos tipos más de articulación, taca y daga. Taca es para las cosas rápidas, pero que sean muy pronunciadas, pero también es arriba, o daga, que es más suave. Ahora, la triple, daga, 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 o tataca, tataca, tataca. Solamente es en el registro medio. A ver, si alguien me puede decir, ¿qué, en la ternaria, qué podría yo usar en los graves? ¿Ternaria? ¿Graves? ¿Do, do, 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 do,
o ya trabajan siempre en ti. A partir de todo eso, vamos a empezar a mejorar nuestro registro. Piensen A, O, I. Y columnas, velocidad, velocidad, no cantidad. Repitan conmigo, velocidad, no cantidad. Tendemos a hacer las cosas a capricho, a hacerlo como nosotros, pues, como nos vaya acomodando. Pero cuando tienes a alguien que te está correteando como el metrónomo, que no se tiene que ir, es donde empezamos. Por ejemplo, para todos los principiantes, ponemos el metrónomo a 70. ¿Hace la mano quien está empezando en la trompeta o está empezando después de hacerlo? Ok. Para todos ustedes, vamos a respirar el cuarto tiempo y soplamos la nota do. Escuchen cómo sale la primera. Pero primero escuchen. 1, 2, 3. Sale la primera, que no salga así. No, o sea, salga la primera, ¿ok? ¿Estamos listos? Solo principiantes. Conciencia, estudiar para hacer lo menos posible no funciona. Bueno, a mí no me funcionó, a lo mejor a ustedes sí, pero no creo. ¿Eh? Otra vez. Sonríen. Ok.
Ahora, los principiantes vamos a guardar silencio y ahora los profesionales vamos a hacer una nota por tiempo, pero todas sopladas, escuchen. Sopladas, nada de ataque, sonriendo. Dos, tres. ¿Ya escucharon cómo sí podemos emitir sonidos sin atacar en medio? Ahora, una semana hasta que se nos olvide que atacar en medio es prioridad. Una vez ya olvidado, empezamos a atacar arriba. Eso, cancélalo. Es arriba, como pronunciando la sílaba ta. Digan taco. ¿Dónde está el ta? Chéquenlo bien, para que no salgan con que, ah, es que yo, ¿qué creen que yo digo? ¿Me doy unos tacos? ¿Tacos? Ahí el sonido se deja de romper y el sonido es mucho más agradable, definitivamente. Ok, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con ta, y van a ver cómo sí se complica cuando haces el brinco de medio a ahí. Cómo estudio los libros, y entonces lo que hice fue lo que yo quería, o sea, yo quería un libro que a mí me explicara cómo hacer las cosas, entonces le grabamos audios y videos para poder entender lo que a veces no entendemos en el Armas o no entendemos en tal libro. Yo, por ejemplo, en el libro 1 que se llama Aprendiendo a Usar Trompeta, yo recomiendo a estudiar con el libro de Maurice Venterfa. Yo agarré sus primeros 8 ejercicios y yo los estudio en mi libro. Pero ese libro yo ya lo he estudiado hace 20 años. O sea, lo estudié hace 20 años, pero lo estudié de tal manera que no supe ni qué pasó. O sea, hace 20 años yo ya lo estudiaba, pero dije, ¿por qué hace 20 años no me funcionó? Ah, ya sé. Porque la boca estaba para afuera, porque el ataque era en medio, porque no sabía cómo se estudiaba, porque nada más alguien me lo dio y no sabía ni cómo se hacía. Pues sí, así cualquier libro no te va a funcionar. Hay que saber cómo se estudia. Entonces, evitándome ese problema, lo que hicimos fue grabar audios para evitar todo ese problema. Entramos al subconsciente, entramos al consciente y empezamos a ejercer. A veces los libros es eso, ¿no? Que no vienen con guías o te explican, pero uno no entiende. Luego a mí me cuesta un poco de trabajo entender. A mí sí me gusta que me expliquen varias veces lo mismo. Porque a mí en lo personal, yo no sé si soy lento o de aprendizaje o me cuesta trabajo, pero a mí sí me dificulta. Sí he visto que me digan hasta dónde va la lengua, dónde van los labios y cómo se hace. Porque tantito me descuidan y ya estoy haciendo otra cosa. Entonces, lo que quise hacer eso es con mis libros, ¿no? Que no pasara esto. Que sí se les explicara correctamente. Ok. Entonces, existen dos tipos más de articulación. Taca y daga. Taca es para las cosas rápidas, pero que sean muy pronunciadas. Pero también es arriba. O daga, que es más suave. Ahora la triple, ta da 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 o ta 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 ta. Da 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 da
solamente es el del registro medio. A ver, si alguien me puede decir, ¿qué, en la ternaria, qué podría yo usar en los graves? ¿Y los agudos? ¿Ya se fijaron? Esa es la diferencia. Que a lo mejor ustedes están estudiando libros con muchas articulaciones, pero dicen, ah, no, es que hay mucha gente que me ha dicho, no, es que para mí articular es mucho más fácil en los graves. Pues sí, porque tu posición todo el tiempo está haciendo do, 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 do. Y cuando tienes que hacer ti, ya no puedes porque te ves haciendo tú. Entonces es lo mismo. Ta, ta, ka. ¿Por qué? Porque los labios se hacen hacia afuera y el aire se convierte en más lento. Oso. Díganos, oso. Ahí está. ¿Dónde están los labios? Bueno. Chica, no quieres también, saque su celular y vean dónde está. Cállate, acá va a faltar. Carlos, no me crean a mí. Pongan a prueba todo lo que yo diga y de verdad pónganlo a prueba. Háganlo, vean su celular y véanse. Y vean cuando dicen oso, a dónde están los labios. Super, van al baño, van, están manejando, están haciendo cualquier otra cosa. En la busca de encontrar, de verdad, lo que a mí se me dificultó mucho, siempre encontré maestros que me decían, es que no muevas, no muevas, no muevas. Ok, ¿no muevas qué? De verdad, me puse, antes de esta clínica, me puse a investigar. ¿Alguien conoce a Alan Bisutti? Ok, es el rey de la flexibilidad. Y aún así, hay ligeros movimientos en la parte aquí.
porque él sí hace las sílabas. Cuando ustedes también tengan que ligar, tienen que hacer ahí. Un sol medio con ta.
diagrama con ti. Siempre todos tenemos distintas versiones, pero todos queremos tener la verdad, ¿no? Pero definitivamente a mí no me ha funcionado el aire. A mí el aire no me ha funcionado como tal. Yo pienso mayor velocidad, no mayor cantidad. Y cuando pienso mayor velocidad no necesito soplar tanto. O sea, yo no necesito, puedo estar enfermo de los pulmones y no necesito tener tanto. Voy a sacar todo el aire y con lo último que me quede voy a tocar hondo. Si fuera por aire no me saldría, porque entonces no tengo todo el aire aquí. Sale. Digo, ya no sale con la potencia porque no tengo aire, pero sale. Sencillas, como les comentaba hace rato, do es un kilo, re es dos kilos, mi es dos kilos. Ustedes han convertido su trompeta en que todo sea 30 kilos. No, do grave es bonito. Lo primero es soplar. 15 días. 15 días sopla.
limpiamos, venga, sopla. Escucha, ese es el sonido. Y aún así atacaste, sin atacar. Si no eres capaz de emitir un sonido sin ataque, no puedes hacer. Parte de las veces nunca es la boquilla, regularmente siempre estás demasiado tenso, ok. En la sonrisa existe un contrapunto que no se los había comentado. La sonrisa no es tensa, no es floja, que sienta los labios flojos. Querido.
que él está queriendo tocar fuerza sol medio y es el grave, es más abajo. No es tan agudo. Ven ustedes a la boca. No, estás pensando demasiado en sol medio. Seguimos. Tienes que pensar en esa afinación. Esa afinación. Seguimos. Bien. Por ejemplo, la emisión del sonido se ha limpiado mucho. La sonrisa se la dio y... Ok, seguimos. Por ejemplo, ¿cuánto llevas estudiando? ¿Dos horas? Ok. Lo que quiero que sepan es que el sonido no es exclusivo de la gente que lleva 20 o 30 años. A veces llevamos muchos años y tenemos el sonido más sucio. ¿Seguimos? Sonríe. Venga. Bien. Ahí estamos. Ahí el sonido es bueno. ¿Cuánto tiempo llevas? Pero ¿cómo es posible? Bueno, es que el sonido de él, por ejemplo, es... lleva dos horas. Entonces, la ventaja es sonreír. Si tú sacas los labios, pues que vas a empezar a mermar todo y van a pasar 10, van a pasar 15, van a pasar 30. A veces, o no, a veces, la mayor parte de nosotros tendemos mucho por la desinformación. Yo estudié en un pequeño pueblo al lado de Cholula. Mi abuelito ya falleció, pero él me enseñó música. Él tocaba saxofón y él me enseñó las posiciones de la trompeta, pero me llevó a estudiar trompeta con los señores de ahí. Entonces, pues los señores de ahí estaban súper maleados, pero súper maleados, siempre, no, ¿qué es eso? Y tres patadas al piso y ahora sí a tocar, no inventes, o sea, una de vicios como no tiene idea. Bueno, para no hacerles el cuento largo, yo tengo un hermano que toca muy bien la trompeta, el señor Israel, yo lo admiro mucho. Cuando yo terminé mis estudios en Puebla, me vine a la Ciudad de México, yo dije, no, pues yo ya soy bueno, ¿no? Pues ya toco, ya le gano al changuito, ya le gano al perrito, ya le gano al Oaxaquito, ya le gano al Changuillo 2 y ya le gano a todos. O sea, yo ya era bueno, en mi pueblo yo ya era bueno, ya era... No, pues ya llegó un lazo de agudo. Y dije, no, pues yo ya soy bueno, ¿no? No, pues voy a llegar a la Ciudad de México a ponerla, papá. Casi me van a hacer un homenaje. No, pues papá, no pude tocar ni la primera canción cuando me tuve que enfrentar a trompetistas profesionales. Ya tocar con trompetistas profesionales que tienen como ataque la prioridad, como el sonido y la afinación, no puedes tocar. Si no tienes un sonido, por ejemplo, así, tan cansado, será muy difícil que puedas avanzar al siguiente nivel. Entonces, la primera prioridad es el sonido, es la base de todo. A partir del sonido empezamos a crecer el registro. Y a partir del registro empezamos a crecer la seguridad. O sea, son etapas. Pero ninguna se puede crecer si no tenemos un sonido limpio. Un sonido limpio. ¿Y más? ¡Ah! Ya tengo do, gracias a Dios. Ahora re. Ah, ya tengo re. Ahora. Ahora fa. Ahora sol. Ahora sí ya tengo mi escala completa. Ahora sí puedo continuar. Ahora sí checo los ataques. Ahora sí checo todo lo demás. El problema de todo esto es esto, ¿no? O sea que no tenemos algo y ya queremos. Súper corridas, se ensucian, no salen, pero ya estamos tocando súper rápido, no, una nota a la vez. Entonces, eso me pasó muchas veces a mí. Ahora entiendo que no, que lo que tengo que hacer es seguridad y limpieza. Si ustedes el día de mañana necesitaran una operación muy riesgosa, ¿a quién acudirían? ¿Al doctor que ha tenido el 100% de los éxitos o al que ha tenido 40% de los éxitos? ¿Por qué? La seguridad, señores. Si el día de ustedes mañana contrataron un francotirador, ¿quieren eliminar un enemigo? ¿A quién contratarían? ¿Al que ha tenido 100% de atinos o al que ha tenido 30% de atinos? Al de 100. Es lo mismo. Nosotros nos convertimos en francotiradores de las notas. Dime una nota.
nota. Los cuatro son. Ahora tú toca un do, do medio. O, dos, tres, cuatro. Ese es do grave, el otro do de medio. Pero baja la trompeta. O, dos, tres, cuatro. Ok, lo tenemos un poco más seguro, pero el ataque está indeciso. Pero eso se trata. Eso no cambia en octavas, ¿eh? La seguridad tiene que ser en cualquier octava que ustedes quieran. Seguridad. Entonces, por ejemplo, yo me considero inteligente hasta un sol sobre agudo, porque hasta el sol sobre agudo lo tengo seguro, pero realmente puedo llegar hasta un redoble. Pero así con esa seguridad, no. Entonces, ya cuando sea mi seguridad a este C do, sí, ya diré, ah, mi registro es de do doble. Eso es un doble. Entonces, pero de nada sirve si te dicen, toma un do doble. No, no doble. No, que no doble. No, un do doble. No, no toca bien, no toca. ¿Sí? Dando cuando tú, cuando sientas que el corazón te dicta. Entonces, vamos a intentar la seguridad. Maestro, ¿cómo logra tener mayor agilidad y mayor velocidad de digitación? Ok, mayormente los libros están diseñados para hacerlo todo más cómodo, sin poner a prueba lo que tenemos que hacer. Entonces, en el libro, por ejemplo, que tengo en el libro 2, hay unos ejercicios que están muy complicados. Por ejemplo, las cromáticas siempre las recomendamos, pero siempre las estudiamos así. Okay. Esa parte es una parte. Hacer algo que no es tan común. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el libro de H. Clarke y hasta la fecha lo sigo estudiando. Pero siempre todos los que escucho, siempre do. Do se lo comen en velocidades impresionantes. A ver, toca la bemol. Estudien lo que no sale. Estudien lo que ya les sale, ¿para qué estudiarlo? Ya les sale. Entonces ahí está el secreto. Siempre estudien lo que no les sale. Porque si estudian toda comunidad, ah, no, pues qué bonito. Yo creo que todos, ¿a quién no le gusta sentirse bien? Pues a nadie, todos nos gusta sentirnos bien, ir por la vida, cantantes de que lo dominamos todo. Nos gusta, o sea, y es normal. Sí, yo lo que hago es ponerme una meta. Por ejemplo, todo un ejercicio que esté en el libro me sale a 80. Lo empiezo a hacer a 90, a 100, 110, 120. No lo subo de a tiempo, lo subo de a 10 o de a 20. Y hasta donde llegue, hasta donde me sé, llegue un poquito embarrado, pero me salga todavía. Entonces empiezas a crecer. Por ejemplo, vienen las escalas así. ¿Alguien de aquí se sabe todas las escalas mayores? Todas las escalas mayores, toca la escala de do mayor.
fa mayor, la bemol, la bemol. Ok, ahora vas a tocar do mayor, re bemol, re, mi bemol, mi, por medios tonos. ¿Ya vieron? Entonces ya no lo estudiamos normalmente como lo habíamos estudiado en sol. Entonces, pongamos que ahorita le está costando, pero le costará como unos 80. Poner 90 que te salga mañana, 100, 120, 130, 140, 150. Hasta que logre. Do mayor, pero do mayor no tiene nada de técnica, do mayor pues ya, ya no tiene como complicación, ¿no? Puedes estudiarlo más veloz, pero no, o sea, no va a pasar nada. Do mayor no tiene complicación, la difícil es re bemol, entonces ahí es donde empiezas a, ay, cabrón. Por eso le recomiendo estudiar lo que no le sale. En cuestión de técnica, estudia lo que no le sale. Si la H. Clark estudiaron todo el tiempo do, olvídalo. Ya, ya no lo estudien, para estudien si, si bemol, la, y empiecen lento, no pasa nada, de verdad, no tengan miedo de empezar, lo difícil de todo esto es empezar. Por ejemplo, yo todos los ejercicios los empiezo en 70. Ampliamente es que descarguen en su celular el metrónomo. Lo que pasa es que cuando no estudian ustedes con metrónomo pasa esto. ¿Te acuerdas? Ya te fue el tiempo. Entonces todo lo acomodas a tu gusto, ¿no? Con un tiempo, papá. Sea lento o sea rápido, que sean parejas. Tendremos a ser chistosos, tendremos mucha facilidad. Yo, en lo personal, cuando estudio sin metrónomo, siempre me acomodo todo a mi conveniencia. Entonces, esto es importante. Entonces, para terminar el día de hoy, la cita mañana será a las 11 de la mañana. Les pido llegar puntuales para que podamos empezar. Y aprovechen toda la clase. De verdad, les agradezco muchísimo a Musitec, al señor Víctor Guzmán, al señor Roberto Flores. Y parte de todo esto es seguir aprendiendo, sigan apoyando proyectos como el mío, mi disco, pueden encontrar The Big Band, lo pusimos en un precio muy, muy más accesible, pero de verdad, esto motiva mucho más gente, ¿no?, a seguir llegando. Al rato, si ustedes estudian, el que va a estar parado aquí enfrente a la siguiente vez no seré yo, serán ustedes. Yo no soy un ser virtuoso, pertenezco a una familia de músicos, pero la musicalidad no se hereda. Se estudia, se trabaja. Entonces, nada los hace distintos a mí. Yo mido
59, creo, soy mucha para ello. Soy moreno, no tengo grandes virtudes, tengo el pelo lacio, o sea, no tengo. Entonces, nada nos hace, o sea, él, por ejemplo, nada lo distingue a mí, nada me distingue de ustedes, solamente lo único que nos distingue es la dedicación. Fuerte aplauso para ustedes. Mañana nos vemos 11 de la mañana. Muchísimas gracias a todos ustedes.